Cześć wszystkim, z tej strony Agnieszka, z projektu Andalusia. Dzisiaj zapraszam Was na poema, czyli wiersz po hiszpańsku. Znaleziony, wygrzebany gdzieś w internecie. Dzisiaj zajmiemy się nim i Wam go przeczytam, bo jest cudowny, świetny, bardzo ma fajny morał, także zachęcam do wysłuchania. Na stronie internetowej znajdziecie transkrypcję do tego wiersza wraz z wokabularium. Także gorąco zachęcam do wysłuchania. Cada año los papás de Martín lo llevaban a su abuela para pasar las vacaciones de verano. Y ellos regresaban a su casa en el mismo tren al día siguiente. Un día el niño les dijo a sus papás: "Ya estoy grande. Puedo irme solo a la casa de mi abuela". Después de una breve discusión, los papás aceptaron. Están parados esperando la salida del tren. Se despiden de su hijo dándole algunos consejos por la ventana. Mientras Martín les repetía: lo sé, me lo han dicho más de 1000 veces". Y el tren está a punto de salir. Y su papá le murmuró algo a los oídos: "Hijo, si te sientes mal o inseguro, eso es para ti". Y le puso algo en su bolsillo. Ahora Martín está solo, sentado en el tren tal como quería, sin sus papás por primera vez. Admira el paisaje por la ventana. A su alrededor, unos desconocidos se empujan, hacen mucho ruido, entran y salen del vagón. El supervisor le hace algunos comentarios sobre el hecho de estar solo. Una persona lo miró con ojos de tristeza. Martín ahora se siente mal con cada minuto que pasa. Y ahora también tiene miedo. Agacha su cabeza y se siente arrinconado y solo, con lágrimas en los ojos. Entonces recuerda que su papá le puso algo en su bolsillo. Temblando, busca lo que le puso su padre. Al encontrar el pedazo del papel, lo leyó. Y él, en él está escrito: "Hijo, estoy en el último vagón". Así es la vida. Debemos dejar ir a nuestros hijos. Debemos confiar en ellos. Pero siempre tenemos que estar en el último vagón, vigilando por si tienen miedo o por si encuentran obstáculos o no saben qué hacer. Tenemos que estar cerca de ellos mientras sigamos vivos. El hijo siempre necesitará a sus papás, pero siempre en el último vagón. Una historia muy interesante, una historia muy buena, que a mí me hace pensar de algunas cosas, y soy una de las afortunadas que todavía tiene padres, siempre puedo contar con ellos. Espero que tú también puedes contar con los tuyos, o a lo mejor eres el padre o una madre y siempre piensa en tus hijos. Esto es más importante. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam do kolejnego naszego wpisu na blogu. Śledźcie nas, możecie zasubskrybować transkrypcję i zachęcam gorąco. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Muchas gracias. Que tengáis un buen día. Ciao. Adiós.